Bueno, nire aldetik pare bat berba bakar bakarrik. Zelanez, lehenengo da behin esateko, pozik eta horretzu sentitzen nazela, neure zeregin honetan, hau da, Sabino Arana fundazioaren presidente nazen honek, bere barruan sentitzen dugu ohorea eta poza zuen artean izateagaitik. Partaide izateagaitik, laguntzaile izateagaitik, eta behar bada astinkide, astintzaile lankide izateagaitik. Zeren edan ikuste dut, historia edo kondaira ahaztu ez deiten eta makine bat astakeri eta zapalkeri izan dakoa barriro errepikatu ez deitezan, geuzak astintzea baino besterik, geuze hobea horik ez dago, eta barriro erakartzea, gehien be, sasoi horretan bizi ez ginenak, baina askoz begiago oraindik alkate alez hogeta magost urte eta horti bera neukien gazteak jakindeien hemen ondasuna eta ongizatea zerutik berez jauzitakoa ez dala. Eta 1946 urtean, urriaren 6an hain zuzen, Agirre lehendakaria bere juramentua Gernikako zugaitzen azpian egin ebanean, baekiela jakinarek eta bere inguruan baietz emoten eutzien pertsona guztiek, bere partaide, bere Euskadiko gobernuko partaide izateko proposamenari baietz erantzute eutzien guztiek, ez eukiela esertxo be diru arlotik edo diru etekin arlotik irabastekorik, baizik dana galtzeko. Baina asko irabasteko eukiela euren herri honen zati izaera eta sentimentuaren defentsa eta demokraziaren defentsa. Horregaitik ba, beharrezkoa da honelako erakustaldiak egitea, jentea jakin deien zer izan zan, zer egon zan, nortzuk izan ziren eta emeti aurrera etorkizunean barriro ez deiten errepikatu. Solamente tres palabras ya también en el idioma de Cervantes, porque así es menester en este momento. Primero, para felicitarnos como Fundación Sabino Arana por varias cuestiones. Porque el Ayuntamiento de Galdakao nos da la posibilidad de poner en circulación nuevamente esta parte de la exposición, porque tenemos aquí dos partes importantísimas, a cual más las dos, de la mano de Galdako Gogora, que tenemos aquí, de que se nos dé esa oportunidad de poner en circulación nuevamente también nuestra exposición, que ha estado circulando bajo el título de Nunca Más, imágenes 1936-1939. Felicitar al Ayuntamiento de Galdakao, felicitar a la, digamos, a la asociación que Eunate representa en este momento, y felicitarnos nosotros por sentirnos verdaderamente honrados y satisfechos por ser partícipes en esta organización o en esta exposición. Y felicitar y rubricar además a pies juntillas el que la labor conjunta entre tres instituciones u organizaciones hace que se consigan estos frutos. Es decir, Galdako Gogora, Fundación Sabino Arana, Ayuntamiento de Galdakao, los tres cogidos de la mano hemos traído, hemos puesto, hemos hecho posible el que pueda el pueblo de Galdakao visitar esta exposición. Hace unos añitos, y me limitaré brevísimamente a explicar esto, la Fundación Sabino Arana encargó un trabajo a dos historiadoras, a Leire Arrieta y Miren Barandiarán, para que hicieran una recopilación de imágenes, de historia, de lo que fue en ese momento, digamos, aquel acontecer triste y desdichado que fue la guerra del 36, entre el 36 y 39. Se pusieron manos a la obra y recopilaron al pie de las 400 fotografías, imágenes, muchas de ellas inéditas, rebuscando, escudriñando por ahí, primero contando con toda la documentación que el Museo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana ponía en sus manos, y rebuscando por ahí, por allá, por acá, Salamanca, otra serie de museos, de, digamos, de instituciones del propio País Vasco, de Euskadi, en fin, en todo ello. Aquello fue publicado y fue tal el efecto y la aceptación que despertó en la sociedad que optamos por plasmar,
plasmarlo después en una exposición titulada, así como decía antes, Nunca Más, imágenes 1936-1939. Esto es lo que hemos querido también aportar modestamente en esta ocasión a petición del Ayuntamiento de Galdakao, y esto es de lo cual nosotros quisiéramos que ustedes pudieran disfrutar, y mi deseo es desde luego que sea de su agrado y que de cara a un futuro también, y cuando salgan allá de las puertas de esta exposición, puedan animar también a otras gentes para que venga, visite todo esto que merece la pena. Beste barik, eskerrik asko.